Amigos de Herencia Rumbera, aquí estamos con el percusionista, cantante, también líder de orquesta, quien tiene una trayectoria bastante interesante como extensa, Gilberto Félix, que está en Lima de visita por unos días desde Puerto Rico y que también, bueno, previamente estuvo en Medellín, Colombia. Y bueno, nos da su saludo en este momento y nos va a hablar de su trayectoria, que es bastante extensa como interesante. Por favor, un saludo a los oyentes y también pues los que van a ver este video desde Lima y también desde otras partes del mundo. Sí, un saludo a toda la audiencia de Herencia Rumbera Radio, a toda la gente buena del Perú, Latinoamérica, uh-huh. Que nos está escuchando. Un abrazo acá de Gilbert Félix de Puerto Rico. Ah, muchísimas gracias, maestro. ¿Desde cuándo está en Lima? Estoy en Lima desde llegué el domingo. Uh-huh. El domingo en la tarde llegué acá a Lima. Estuve visitando desde Lima, pues salía a Cusco y allá a ver al Machu Picchu, Aguascalientes. Entonces luego regresé el miércoles, regresé de la belleza a Lima. Uh-huh. Usted estuvo previamente en Medellín. ¿Desde cuándo más o menos está en esta ciudad colombiana, muy querida por nosotros también? Sí, en Medellín estuve una semana. Estuve ya al comienzo de la Feria de las Flores. Uh-huh. Allá pues este año es el tercer viaje que voy a Medellín. Uh-huh. Regreso, de mañana regreso a Medellín nuevamente. Uh-huh. Estamos días más allá. Uh-huh. Allá pues colaborando y invitado, hay una orquesta, la Central, okay, que está haciendo una producción y he estado colaborando con ellos. De hecho, grabé un tema con ellos para la producción. Uh-huh. Nueva. Uh-huh. Y pues de verdad pues me ha encantado Medellín. Sí. También he estado en Cartagena, Barranquilla. Uh-huh. Y de verdad Colombia pues ha sido como mi casa musical ahora mismo. Sí. He estado trabajando bastante allá. Entonces, pues nada, yo empecé desde pequeño, uh-huh, oía mucha música, mi papá ponía mucha música de todo género, trío, baladas, música típica, salsa, y siempre pues me gustó la música. Desde pequeño pues cantaba. Y empecé a oír la salsa, específicamente a Héctor Lavoe, Willy Colón, uh-huh, Juan Rivera. Uh-huh. Y siempre me gustó esa línea. Uh-huh. Y pues participé muchos grupos y orquestas locales. Uh-huh. Mientras estaba en la escuela superior. Uh-huh. Entonces, voy a estudiar ingeniería. Yo soy ingeniero eléctrico. Sí, sí, exacto. Voy a estudiar ingeniería. Ajá. En ese momento pues hago una pausa. Uh-huh. En lo que es la música, me gradué de ingeniero. Cuando me graduó había un movimiento. Uh-huh. La trova estaba, uh-huh, mucho abajo, y la trova allá en Puerto Rico. Entonces con un compañero del mismo barrio y yo pues hicimos un grupo, se llamó Conjunto Magui. Ajá. El cual yo dirigía, tocaba percusión, cantaba, escribía. Uh-huh. Y hicimos 4 grabaciones. Entonces viajamos por toda la isla, festivales culturales, intercambios culturales fuera de Puerto Rico, y fue una época muy bonita. El grupo todavía está vigente. Yo salí del grupo, pero el grupo todavía sigue vigente. Después ya, uh-huh, va como para 25 años desde que se fundó el grupo. Uh-huh.
Entonces, luego de ahí, yo trabajaba, empecé a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la compañía que suple la energía allá en Puerto Rico. Entonces, ahí fundé un grupo de música, como llaman acá, Crossover. Ah, ya hay fusión. Sí, que tocábamos de todo, todo latino, merengue, bachata, Ah, salsa. muy bien. En esa época el auge estaba en el merengue. Años 80 ya, digamos, ¿no? Medio de los Sí, en los 80. 90, eso ya en los 90, en los 90. Okay. Entonces, el yo trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica para ese tiempo tenía alrededor de casi 12.000 empleados por toda la isla. Fue una empresa que hacía muchas actividades para los empleados y para relacionarse con otras compañías de Estados Unidos. Y siempre pues, ha mantenido su orquesta o grupo de la compañía. Yo tuve la oportunidad de dirigir la orquesta 8 años, como desde el 92 hasta el 2000, dirigir la orquesta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Energía musical se llamaba la orquesta, si no me equivoco. Energía musical, sí. Sí. Energía, pues el tiempo que yo estuve, pues se llamó Energía Musical. Entonces, la orquesta, pues tocábamos, hacían pasadías de verano, que se reservaba un resort completo para los empleados. Entonces, pues había música todos los días. Y pues ahí tuve la oportunidad de alternar con varias orquestas, varias de las estrellas allá en Puerto Rico, con Andy Montañez, Sonora Ponceña, Gilbertito, Domingo Quiñones, con Gatañón, con Melina León. Y fue una experiencia bien bonita y de mucho aprendizaje. Y paralelamente tenía mi grupo de música tropical. Entonces, precisamente en esa orquesta de la autoridad, cantaba la que vino a ser suegra de Yoli Padilla. Entonces, ahí yo conozco a Yoli porque yo toqué en la boda de él. Sí, tenía entendido eso, En la sí. boda de él, yo toco en la boda de él, conozco a Yoli. Ahí pues conversamos y luego Yoli estaba en un ministerio, o sea, aparte de lo que él hacía en ese tiempo que él estaba con Michira y Bobby Cruz. Sí, ministerio musical. Sí, en un ministerio musical y entonces él me manda a decir con la suegra que me invita para tocar el bongo en ese ministerio. Entonces pues yo acepté, ahí habían varios maestros de música, varias personas con una trayectoria. Entre ellos estaba Betine, que decimos Betine, que era de los fundadores de Gran Combo, era una de las trompetas. Entonces pues ahí pues fue aumentando la amistad con Georgie y entonces resulta que me sube la vacante en mi grupo de La Conga y entonces invito a Georgie a tocar conmigo y entonces ampliamos el grupo, ya lo hicimos orquesta, él dirigía la orquesta. Sí, pasó a ser director. Sí, él dirigía la orquesta, pero Georgie pues es una persona, él es músico graduado de la Universidad Interamericana allá. Entonces, pues ahí nos mantenimos tocando en convenciones, de hoteles, actividades privadas, hasta que pues llegó el momento de que ya estaba ocupando unas plazas de ingeniero, lo que llamamos allá los distritos técnicos, que son los que le dan mantenimiento, conservación al sistema eléctrico de ese distrito y ya pues se me hizo un poquito difícil seguir trabajando en la música a la vez que también Georgie Claro. emigra a Texas
por compromiso profesional de su esposa, que es abogada. Y entonces, pues ahí hice una pausa. Sí, exactamente. Antes de eso también, pues estuve trabajando, colaborando en una grabación de rock, tocando percusión Es latina. bastante interesante ese punto, ¿eh? Es algo que Sí, también quería saber. estuve un amigo que era el pianista del grupo que yo tenía, pues me invitó. Tuve esa experiencia de tocar con ese grupo y se llamaba Legend and History. Hicimos una grabación, viajamos. Yo tocaba toda la percusión latina, lo que era conga, timbal, bongó, haciendo pues los efectos de percusión latina. Y también entonces de ahí, esa misma persona que invitó a ese grupo, pues pasó a dirigir en un momento dado la banda de Francesca, La rapera. la rapera. Y entonces ahí también fui a tocar percusión latina, casi con el mismo personal que estaba en el grupo de rock. Pues ahí estuve tocando la percusión latina. Y fue una buena experiencia también. Ahí conocí a Angel. Angel era el productor del disco de Francesca, el último disco. Angel, el de Sound by Four. Lo pude conocer ahí. Y también, pues, de ahí ya hice una pausa musical, porque mi plaza era, una de las cosas era que era un call, lo que llaman un call, que es que te llaman, tú andas con beeper, andas con teléfono, radio, que eso, te llaman desde la misma oficina del gobernador, te pueden llamar. Claro, es otra responsabilidad también. Sí, y entonces pues ahí tuve que, y eso fue simultáneo a que Jordi se fuera a Texas. Y ahí pues tuve unos años haciendo una pausa, haciendo muy poquitas cosas. Entre ellas, cantaba con una steel band. Sí, banda de acero, como se le conoce Sí, aquí. que el director, una persona en Puerto Rico bien conocido, es el tío de Willy Carrasco. Él es tío de Richie Carrasco, el El bongocero. bongocero. Así que toca también con Richie Ray, Bobby Cruz, y ha hecho uno de los bongoceros más cotizados ahí en Puerto Rico. Pues con esa steel band, pues estuve haciendo un par de cosas, no mucho, porque pues entonces, hasta que ya pues me retiré de la energía eléctrica por tiempo. Trabajé 27 años ahí en esa empresa. Y luego de ahí, pues entonces empiezo a ir poco a poco adentrándome en la música, hasta que pues empiezo a cantar con distintas orquestas de allá de Puerto Rico, orquestas locales, entre ellas el maestro Luis Rondón, en el conjunto criollo, que ahí la primera trompeta era Tito Rivera, Ernesto Tito Rivera, el arreglista. el maestro Tito Rivera, que es mi hermano, siempre con la amistad, él ha sido como mi mentor. Y entonces pues ahí me fui adentrándome en el ambiente de la salsa nuevamente, hasta que entonces un día me encuentro, iba a tocar, de la casualidad que iba, ese día iba a cantar música típica en un cumpleaños de una persona bien querida allá, que tiene un restaurante. Y entonces me encuentro a Jaime Adames. Jaime Adames es el compositor de uno de los números que estamos promocionando, que es Yo Soy Cheo. Exactamente. Pues me lo encuentro, Jaime, estudiamos juntos en la escuela, luego estuvimos en la universidad, él también empezó a estudiar ingeniería.
Y entonces me encuentro, estuvimos hablando hasta que él me habla, mira, yo escribí este número, yo escribí este tema cuando el mismo día que murió Cheo, escribí este tema y se lo di a Papo Luca para la Sonora, pero que Papo no lo pudo grabar. Entonces ese mismo día yo lo escucho, él andaba con el CD, lo escucho. Y yo le digo, bueno, si él no lo grabara, si tú quieres yo lo grabo. Yo pues tengo esa espinita de hacer algo. Y yo llamo a Georgia y a Texas y lo grabamos. Y entonces él me cede el tema. Y yo lo escuché, encontré excelente la lírica. Y pues llamo a Jordi y le digo, mira Jordi, tengo esto, quiero empezar una grabación, ya tengo un tema que me lo dieron, entiendo que el tema está muy bueno. Y ahí empezamos con el tema de Yusucheo, empezamos a grabar. Grabamos en el estudio de LA Studio, que es Los Andinos, el trío Qué más tío, famoso sí. que hay allá. Allá el ingeniero de grabación es Machi Rodríguez. Machi es, además de tremendo hermano, es tremendo músico, ingeniero de grabación, grabado de Berkeley. Y entonces, él estuvo, Machi fue bajista de Eddie Santiago, en la época dorada de Eddie Santiago, era el Sí, bajista. sí. Sí, entonces pues empezamos a grabar ahí, entonces hicimos, gracias a Dios, pues yo, aunque no estaba de lleno en los medios, pues siempre, pero siempre pues he conocido gente, y entonces ahí pues tuve la oportunidad ahí estuvo Piro Rodríguez en la trompeta, Sí, hay un gran personal de músicos. sí, Gamaliel González en el Sí. trombón. Pues obviamente Georgie en la percusión, en conga y bongó. Entonces, Rolando Morales, en ese tema en específico, que es el hermano de Mariano Morales, El pianista. el pianista y violinista. Violinista, sí. Sí, pues Rolando grabó el vibráfono. Lo grabó en Nueva York, se lo envió, lo grabó en Nueva York. Él toca él es de la banda de piso de la obra de Lion King, allá en Broadway. Más está tocando, está con, no me acuerdo qué artista de jazz, que está en viaje al mundo con ese artista. Y él grabó el vibráfono. Está Efraín Frao. Efraín Hernández, el bajista, el gran Sí, bajista. sí. Sí, había pues. Yo con Gamaliel, Piro, pues ya había una amistad, obviamente con Georgie, el que grabó el timbal, que es José Cheo Cruz, que era conguero de NG2, un músico de los mejores músicos que yo he conocido, una versatilidad grandísima. Y entonces, pues, de las personas que me faltaban, pues Machi es una persona bien querida. Y entonces, pues ahí él me trajo a Luisito Marín para ese tema, en el piano. Y nada, hicimos esa grabación. Entonces, luego empezamos a grabar los otros dos temas. Cuando yo ya estaba grabando el tema de Sucheo, entonces yo le mencioné, le dije, mira, yo quiero grabar este tema de Amnesia en salsa. Y pues ya, pues yo le había dicho cómo lo quería. Y entonces él hizo el arreglo, un arreglo superó las expectativas mías. Muy bueno el arreglo. Es un tema, esa balada es bien especial para muchos. Y tiene un Sí. feeling especial, ¿no? Por la melodía, la letra y la interpretación original de José José. Y hacerlo en Sí. salsa no es, digamos, fácil. Y está muy bien elaborado. Sí, Sí. Georgie superó mis expectativas en la cuestión del arreglo. Y entonces,
Ahí pues se añadió, Luisito Marín estaba, se fue de gira con Con Gilbertico. Gilberto, sí. Y entonces pues Machi me dijo, pues mamá, se lo olvidamos allá a Mariano Morales. Y entonces Mariano Morales, que es profesora allá en Nuevo México, se le envió y allá pues grabó el piano. Entonces también simultáneamente se grabó El Capitán, que es un número de Donny Pavón, que a mí me gustó ese número. Sí, un clásico de la Sí, protesta. desde pequeño, es un clásico, por eso. Ese es un número que, hubo dos números que a mí me encantaron desde pequeño. Uno fue ese número, El Sí. Capitán, y el otro fue El Caminante, Ah, Roberto de Torres. Roberto Torres. Y entonces, yo le digo a Tito, lo llamo allá en Miami, quiero hacer este tema para que me hagas un arreglo, que pues un arreglo más moderno, pero que no pierda la esencia del número original. Y pues hizo un arreglo muy bueno también, lo considero muy bueno. Y grabé ese tema, es bien conocido acá en Perú, en Colombia es bien conocido, en Puerto Rico no es tan conocido. Porque para ese tiempo que salió la Fania abarcaba básicamente Sí, lo que era la salsa en Puerto claro, Rico. inicio de los 70. Y entonces se escuchaba bien poco lo que era la salsa de Nueva York. Se escuchaba, pero se escuchaba bien poco. Claro, Se otras olía orquestas que no eran, claro. y ese número pues no tuvo una difusión grande, pero se escuchó y El Caminante, entonces los Lebron Brothers, la gente que no estaba con la No estaba Fania, con Fania, estaban con pero otros sellos. no tenían esa difusión que tenían pues, los artistas de Fania. Sí, es cierto. Y entonces pues en Puerto Rico mucha gente no recordaba ese tema, no recordaba, y entonces pues decidí grabarlo. También Tito me hizo el arreglo, lo grabamos y entonces yo el número original lo utilicé a tres, entonces yo decidí hacer un solo de cuatro, que es el instrumento típico puertorriqueño. Ahí está Mariano Jurado, Juradito, para mí el mejor cuatrista que hay en Puerto Rico ahora mismo. Y él hizo el solo de cuatro. Entiendo que pues le quedó magistral. Y entonces pues ahí pues decidimos entonces empezar a promover el disco. Entonces pues converso con Yoli ya más en serio. Mira, le digo, Yoli, pues yo lo que he pensado hacer este proyecto, la intención mía es hacer un concepto, rescatar lo que se perdió en los años 70 y principios de los 80, Claro. que era tener una organización musical con identidad. Muy cierto. Sí, La identidad se perdió hace décadas. eso se perdió, y eso es nuestro propósito. También incluir, además de salsa, incluir otras cosas como el bolero, Muy bien, excelente. sí, como el bolero, que siempre fue algo que siempre las grabaciones de Sonora, Bobby, este Gran Combo, siempre incluían un bolero, a veces hasta más de un bolero. Sí, es cierto, en los discos en los 70 y hasta en los 80 se incluía boleros. Después ya se fue perdiendo lamentablemente Sí, esa costumbre. inclusive hay de los números que más piden a veces a la orquesta, era precisamente gracias a un bolero, como Adalberto, que cuenta que a veces tenía que cantar Alma con Alma como 3 veces, compadre, con Sí, y Barreto. mega clásico de Adalberto con Sí, Barreto. sí, sí. Sí.
y orquestas que su éxito mayor, como una orquesta que se llama Impacto Crea. Sí, muy importante también. Que es un bolero. Ese es el más grande éxito, es lo más llamativo que sí. Y lo interpreta Eladio Jiménez, ¿no? Jiménez, y él lo compuso. Él lo compuso, sí. Sí, y eso es eso. Por lo menos en Puerto Rico es el tema más conocido. Que mucha gente a lo mejor no sabe ni que lo grabó Impacto Crea, ni quién lo cantó, pero conocen el número. Sí, es el tema que ha trascendido al tiempo. Impacto Crea es una gran orquesta que también merece más difusión porque tuvo una, digamos, una trayectoria interesante, una discografía no tan larga, pero todas sus producciones fueron muy buenas. Sí, sí. Lo que pasó con Impacto Crea es que Impacto Crea surge de un centro de rehabilitación. Exacto. En el cual estaba en ese tiempo, Cheo estaba ahí. Sí, se rehabilitó, sí, en ese centro. Sí, Cheo. Cheo fue parte fundamental. ¿Sí? Y entonces, Eladio Jiménez era un genio. Él escribió una infinidad de números. El Jíbaro y la Naturaleza. Sí. Composición de él. Y entonces, pues quizá por eso pues no tuvo la difusión que sí, lamentablemente. Y también el efecto Fania, que pues toda orquesta que no estuviera con Fania en ese momento, pues sí, es cierto. Era difícil. Sí, y eso que estaba en Valla, grababa para Valla, Impacto Crea, pero no es lo mismo. O sea, era como que si no estás en la misma Fania Records, si estás en una subsidiaria, no es igual, no tiene el mismo impulso. Sí. Sí, ellos estuvieron en Valla gracias a Bobby Valentín, a Cheo. Que Iván Miranda, hubo varios artistas de la Fania que apadrinaron a Impacto Crea. Sí, pues lamentablemente no tuvo mayor repercusión, pero lo merecía, es una gran orquesta. Sí, excelente orquesta, sí. Pero qué bueno rescatar esa música, maestro, es importante porque la salsa ha dejado un legado grande y que se pierda pues sería penoso, ¿no? Es bueno rescatarla. Para los que amamos esta música, es importante el esfuerzo que hacen músicos como usted, como Jordi Padilla y otros, que están ahí bregando ante una época distinta, que ya no es la industria poderosa que había antes, y ahora cada uno tiene que vérsela para difundir su trabajo. Sí, nosotros pues, la intención que tenemos es lograr un balance entre lo que es la salsa tradicional, a unos arreglos más refrescantes, pero que vayan dirigidos al bailador, que entiendo yo que es la razón primordial. Sí. Y nosotros queremos impactar, porque sabemos que no somos tan jóvenes, y entonces hay mucho talento joven que viene subiendo. Sí, es cierto. Y que están luchando también. Y que están luchando también. También, sí. Pero pues nosotros queremos más llegar a nuestra generación, lo que llaman los baby boomers, que ahora mismo son mayoría. Sí, esa generación que vivió la época dorada de la música. Y son la gente que mueve la economía. Claro, en ese momento son los que, claro. Y entonces pues nosotros queremos enfocarnos a todo público, pero queremos impactar más. Ah, muy bien, interesante. Entonces, hablando de eso, yo soy muy amigo de un señor que se llama Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva es el mejor decimista que hay en Puerto Rico ahora mismo. Excelente poeta, mi amigo, mi hermano. Entonces, siguiendo esa línea, yo vengo y le digo, mira, Eduardo, yo quiero que tú me escribas un tema. Te voy a dar el título y ese va a ser el título de la producción. Y ya, yo nada más le di el título y ya sabía lo que yo quería. Se va a titular Nunca es tarde cuando la salsa es buena.
Y entonces ya él escribe ese tema, ya entonces cuando vaya a Puerto Rico, pues vamos a grabarlo. Y va enfocado a eso, a que pues, a veces está pasando un fenómeno también de que personas, o sea, que están buscando muchas caras bonitas para Sí, salsa. es cierto. Ya hace décadas se dio esa inclinación, ¿no? A buscar la Sí, apariencia bonita. y eso pues yo creo que la salsa no funciona. Le resta esencia, la verdad. Entre otras cosas. La salsa no es eso. O sea, no puede depender de eso. La salsa no es un Exacto. producto. Pero que ahora mismo pues muchas orquestas se están moviendo a eso, Sí. están buscando muchos solistas a eso. Y entonces pues nosotros pues sabemos que vamos a competir con eso. Pero entendemos que el público salsero, pues es más exigente que una cara bonita. No, claro. Eso es cierto. Eso está en lo que, digamos, las personas que estamos en esto, los melómanos, los que siguen, exigen más. Exigen en el arreglo, la instrumentación, la vocalización, la letra. Es todo un conjunto. Y sí, exigimos mucho más. El que le gusta realmente esto, sí, exige calidad musical. Y eso está bien porque pues para que el género continúe, pues hace falta gente joven que venga, pero que no meramente porque sea una cara bonita. O sea, allá tenemos a Carlos García, excelente músico. Este muchacho José Luis, tuve la oportunidad de compartir con él en tarima. Excelente, sabe, conoce el género, sabe lo que está haciendo, o sea, y tiene las herramientas para convertirse en un cantante de salsa como Dios manda. Exacto, como Dios manda, ¿no? Que sea cantante, sonero, que domine, que sepa lo que está cantando y que sepa el movimiento también, porque este movimiento pues tiene algo detrás muy grande y esa responsabilidad que tienen los muchachos de ahora es también grande. Tienen que saber esa historia para poder transmitirla también. Sí, porque, por ejemplo, en la época que yo me crié, pues era una época de que habían varias agrupaciones, de que estaban los toques de tambor en la calle, Sí. la rumba, se tocaba meramente por tocar, y entonces pues esa es la escuela, de ahí es que viene, de ahí es que sale un sonero, de ahí es que sale bueno, o Muy sea, cierto. esa es la esencia Exacto. de un músico y de un cantante de salsa. Sí. Y entonces pues ahora ya eso no se ve como en esos tiempos. Antes, donde quiera, había una rumba, donde quiera la gente. Tú ibas a la playa y allá veía gente con conga, timbal, y tocando pues toque afrontillano. Y eso es tremenda escuela. Claro. O sea, de ahí es que uno forja esa escuela de cantar, saber lo que canta, saber los distintas variaciones, guaguancó, columbia, Sí, los ritmos, rumba, sí. lo que es el son, lo que es el son nocturno. Exactamente. Sí, dominar todo eso, Exacto, y sí. dominar todo eso, dominar los estilos de cantar, porque todo cantante yo entiendo de todo género, pero hablando de la salsa en específico, pues yo soy una persona que siempre voy, me gusta
sabes, las distintas orquestas, distintos cantantes. Cuando he ido a Cuba, me siento a ver esos conjuntos, esos cantantes de son. Claro, Y es eso es una, vital. sí, es una escuela, eso es una escuela, eso es que forma uno, uno pues coge un poquito de aquí, un poquito de allá, cantar bolero también, uno ve estos distintos cantantes, y entonces pues ahí uno forma su estilo pues con una influencia de estos grandes cantantes del pasado. Sí, importantísimo, importantísimo. Y qué interesante lo que habló de Cuba. ¿Usted ha visitado Cuba ya varias veces, una sola vez? No, varias veces, Qué varias veces he ido a bueno, Cuba. qué bueno. Sí, porque ahí ver la esencia de la tierra, que digamos que es la raíz de esto, es te nutre, ¿no? No nutre mucho, ¿no? Para los que Sí, les gusta y es. aman esta música, pues conocer Cuba es una experiencia única. Sí, Cuba, sí, a mí me encanta. Yo voy a Cuba y allá pues me siento. Allí voy a la bodita en medio, allí en Qué la bien. plazoleta que está frente al Hotel Inglaterra, y allí siempre hay Sí. conjuntos ahí tocando, y entonces me siento a verlo, y siempre uno aprende también en cuestiones de video. Sí. Fui muy fanático de Buenavista, me encantó ese a Ibrahim Ferrer, Sí. Un grande Ibrahim Ferrer. sí, y esos son, uno tiene que tener esa calle Sí, y tener cierto. esa escuela para realmente cantar salsa, porque tú puedes cantar romántico, porque pues eso ayuda a llegar a otro público. Pero pues si te quieres llamar sonero o cantante de salsa, tienes que entonces escoger esa escuela y interpretar números en que demuestres pues esos conocimientos Exacto. de lo que es la calle. Exacto, la calle es la calle, el barrio y la esencia de todo eso, ¿no? De buena parte de la música es la, creo que casi toda la música es la calle y el barrio. Por lo menos de esta música ni qué decir. El barrio, la calle, en la salsa, en la música cubana, en todo, la percusión, o sea, se desarrolla ahí, en los solares, en el barrio, en la calle, en la esencia de la música. Ahora, hay otro país también bastante importante para usted en la actualidad, que es Colombia, que lo está también apoyando mucho en lo que es su carrera. Medellín, creo que usted regresa, luego de esta visita a Lima, regresa a Medellín. Sí, mañana regreso a Medellín. Yo, pues mira, yo la primera vez que yo visité a Colombia, Sí. yo no estaba haciendo nada, prácticamente nada en la música, no estaba haciendo mucho nada en la música. Yo visité Colombia por otras razones. Entonces, pero que siempre que yo visito un país, y más como Colombia, pues siempre pues busco, mira, dónde hay clubes de salsa, vallenato. Entonces, pues yo fui a Cartagena, la primera vez que yo fui a Colombia fue a Cartagena. Y entonces pues ya yo había oído del Club Habana. Pues entonces visité el Club Habana y yo andaba con unas amistades. Y entonces uno de los amigos míos, fue uno del director de la orquesta que estaba tocando allí. Y entonces allá pues habló con él y le dijo, mira, yo tengo un cantante aquí de Puerto Rico. Y entonces me llamaron, me subieron allá a la tarima. Y entonces canté un tema con él. Creo que fue, ¿cómo es que se llama este número? La Cumbancha. Ah,
Entonces, canté ese número y entonces luego el director de la orquesta me dijo que le hacía falta un cantante para el otro día, que le hacía falta un cantante. Y entonces me invitó a cantar con ellos. Yo fui y canté. Y de ahí pues me mantuve siempre en contacto y siempre entonces que venía para Cartagena pues ya me comunicaba y entonces iba y trabajaba en Cartagena. Y después lo mismo, pues entonces pues de ahí pues me voy para Barranquilla. Y entonces a Medellín fui, todavía no había terminado los temas. Vine con mi familia. Y entonces pues busqué qué clubes había de salsa y uno que me resultó interesante porque se llama El Eslabón Prendido, ahí cerca del Parque del Periodista. Y entonces ahí me llamó la atención porque decía que los martes se reunían los músicos jóvenes y entonces hacían una sesión de jam ahí. Y me tuvo eso interesante y entonces fui para allá el martes. Y allí me puse a hablar con los muchachos, me invitaron a cantar. Ahí entonces canté con ellos y de ahí pues empezaron a invitarme a otros toques que ellos tenían y hicimos una buena amistad. Yo le dije los proyectos que yo tenía, entonces ellos precisamente tenían la orquesta La Central. Y pues hicimos una buena amistad. Después yo regresé con Georgie. Allá pues empezamos el media tour, ya habíamos terminado los temas, empezamos a un media tour allá. Estuvimos en Medellín, estuvimos en Cartagena, estuvimos en Barranquilla. Y ahí estuvimos trabajando también. Yo también dio talleres de percusión y también grabamos un tema con él para su producción. Lo mismo en Cartagena, grabamos un tema con Carolina Girado, tremenda cantante, y ella es la directora de la orquesta La Bohemia. Y entonces grabamos un tema con ellos también. Y ya pues hemos mantenido esa amistad y básicamente lo que es Colombia, pues ya con los muchachos de la Central, pues sería quien nos acompañaría cuando iríamos a Colombia a Claro, trabajar. sería la orquesta ya con la cual usted ya trabaja. Exacto. Claro, pero qué bien, qué bueno que tenga ese apoyo de un país que es realmente el que está moviendo ahora el movimiento aquí, lo que es la salsa, porque Colombia es la que está manteniendo, digamos, el legado y está Sí. apoyando a otras orquestas, nuevos valores. Mantiene, digamos, la música tradicional, pero también le apoya los nuevos valores y eso Sí. impulsa mucho, ¿no? Mucho músico puertorriqueño, cubanos y otros países están yendo a Colombia a seguir lo que de repente tienen espacios cerrados en otras partes, Colombia les da ese Sí. espacio justamente. Sí, allá pues, reciben con mucho agrado pues cuando uno va para allá a promover, también le dan mucho apoyo a los músicos de allá locales. Y son personas conocedoras, muy conocedoras del género, Exactamente. de la historia del género. Allá tuve la oportunidad de visitar un evento de coleccionista y vi cosas ahí que llamaban mucho. O sea, Sí, que no se van a ver en otra parte. pensé que iba a Sí, ver. es cierto. Y pues, de verdad, verdad, y
conocer la gente joven, y la gente joven Sí. sabe, Mucha gente joven está involucrada. conoce, Sí, tiene, conocen. tiene la escuela. Sí, qué bien. Luego del viaje a Medellín que ya viene próximamente, ya mañana usted va para allá, ¿qué otros proyectos tiene ya con esta nueva grabación, con esta asociación con Jordi Padilla? Pues seguimos ya pues con Pedro hoy. Un saludo. Un saludo para Pedro G. García también, Sí, para Pedro que es García, un gran sí. promotor en Puerto Rico. Y también aprovecho de enviar un saludo a Igor Deico Ruiz A Sánchez, Igor que fue también, la conexión para sí. esta entrevista, para Sí. conocer personalmente al maestro. De parte de él también va un saludo para usted, maestro. Hablé hace unos minutos también con Igor. Y pues sé que Pedro G. lo está apoyando bastante a usted. Sí, ha sido, estoy muy agradecido por el apoyo. Pues ahora, pues tenemos que seguir promocionando. Me dijo Georgie, que estamos sonando allá en Inglaterra. Tiene una entrevista ahí desde Londres, yo creo que esta semana. Y vamos a estar, creo que me habló de un evento en Chicago. Muy bien. Vamos a estar en lo que son las fiestas de San Sebastián, Ah, qué bueno. pero en las de San Antonio, Texas. Ah, okay, pero igual muy bien. Y seguimos promocionando. Seguimos pues, son muchos países que hay que visitar a promocionar. Sí, es cierto, es un trabajo de hormiga esto. Sí, Sí. tengo que ir a Cali. Claro. Cali no he visitado. Tengo que ir a Panamá. Entonces a Nueva York. La Florida Central. Todavía pues queda campo para promocionar. Bastante. Y pues sí, entonces estamos. Nos están promocionando en Europa. Muy bien. Ya pues Amnesia se está escuchando allá en Inglaterra. Y esperamos que después de recoger los frutos de todo este esfuerzo Sí, promocional. tiene razón. Sí, sobre este nuevo disco que ya está lanzado, que se conocen tres singles y que yo imagino que se completará la producción. Luego de lo que ya imagino que se promocionará de acá digamos, un tiempo, no mediano tiempo, digamos, piensan hacer otro trabajo. Lo digo porque ya es común ver que hacen una producción orquestas o solistas, pero ya al poco tiempo están lanzando otro single y otro single, y es como un trabajo Sí, más constante que lo que se sí. veía antes, que se tomaban más tiempo. Sí. Bueno, ok, lo que pasa, nosotros pues a veces no estamos al tanto Claro. de cómo es que se mueven los medios ahora. Gracias a hoy, pues hoy ha sido pues un mentor ahí, dirigiéndome la estrategia de Claro, promoción. claro. Entonces, ya pues cuando yo llego a donde voy, pues ya yo tenía los tres temas. Sí, claro. Y entonces pues estamos trabajando con estos tres temas. Y para completar, ya espero que para finales de octubre tengamos Muy bien. la producción completa. Muy buena noticia. Muy bien. ¿Cuáles son las redes sociales suyas? ¿Tiene página de Spotify o página de YouTube? Para que los amigos que vean este video y también los oyentes, porque también esta Sí, entrevista la vamos a... Sí. estamos en la plataforma YouTube, Spotify, Sí. iTunes, CD Baby y otras más. Pueden buscar Gilbert Félix Muy bien.
Y podemos buscar entonces para que afinquen con la apóstrofe después de la A. Ajá, claro. O pueden buscar por referencia y les va a aparecer Muy bien. el tema. Todavía nos falta trabajo promocional. Allá, pues, cuando llegue a Puerto Rico, seguiremos allá con hoy. Nos falta bastante trabajo que Sí. hacer, inclusive. En Puerto Rico todavía nosotros no estamos promocionando. Ah, okay. Puerto Rico no ha empezado a promocionar. Pero que ahora, cuando llegue, pues empezar Muy a bien. hacer un media tour allá en Puerto No, Rico. sí, entiendo, porque es algo que es un trabajo arduo. En estos tiempos que ya pues uno está en la labor difusora, pues uno es testigo del gran trabajo que hacen ustedes Sí. por presentar un producto, un single, una producción completa, un video, las presentaciones. Y bueno, pues ustedes son un impulso también para nosotros, para también pues apoyarlos, porque es muy motivante, por lo menos para mí o para otras personas que, como Pedro y como Igor, como otros amigos, ustedes son una motivación, porque decimos, ya, la música se sigue manteniendo, Sí. la siguen haciendo y para Y nosotros es un acá son estímulo. un tema, Sí. solamente la producción de un tema salen miles de dólares. Sí. Y entonces ya prácticamente no hay disqueras. Exacto, no hay disqueras, esto es independiente. Y las disqueras que hay también, pues entonces tú tienes que hacer el producto tú y entonces después tratar de vendérselo a ellos. Es cierto, muy cierto. Y pues. Pero pues nada, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos mueve y Exactamente. pues entonces ahí vamos hacia adelante. No, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, admiro su trabajo, admiro lo que está haciendo, admiro que quiera rescatar esta música. Acá ya no hablo tanto ni como difusor, hablo como alguien que ama esta música desde muy niña. Y me alegra ver estos esfuerzos. Y lo reitero, lo he hecho públicamente. Cuenten siempre con mi apoyo para lo que necesiten, el apoyo mío, de mi esposo también, Roosevelt. Para lo que podamos promocionar en la radio, difundir y también en nuestras, también como difusores, ¿no? Que independientemente del trabajo que hacemos, cuenten con nuestro apoyo siempre, porque lo que ustedes hacen es muy grande y hay que apoyarlo y aprovecho también para también expresar el cariño que sentimos por Puerto Rico. Es una tierra hermosa que no hemos tenido la suerte todavía de conocer personalmente, pero es una tierra maravillosa que ha dado muchísimo. Y que a muchos de nosotros pues nos ha ayudado también como personas a crecer con su música, sus artistas, su cultura, todo. Puerto Rico es un pueblo muy grande, es una tierra muy grande. Sí, no, muchas gracias. Y muchas gracias. Y un abrazo a toda la gente de Herencia Rumbera. Pues cuando vaya a Puerto Rico, pues allá pues, me avisa. Gracias. Allá lo recibiremos. Oh, muchísimas gracias. Y están invitados allá a Puerto Rico. Cuando quieran ir. Y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la oportunidad. Y esperamos que pues prontito pues estemos por aquí Sí, ojalá. haciendo ruido. Y un abrazo de verdad a toda la gente salsera latinoamericana. Ah, muchísimas gracias. Fue Gilbert Félix, como dije anteriormente, cantante, también compositor, también percusionista, quien ha hablado para nosotros, para Herencia Rumbera. Muchas gracias, maestro. Gracias.